Tangana, y por poquito, dale que no soy yo. Estoy en Tijuana preparándome para esta noche, desde el auditorio de Tijuana, Guillén y este servidor, estar en vivo con ustedes a través de Twitch y grabando para Space TV. Si estás en Tijuana o en San Diego o ciudades adyacentes, queremos verte hoy aquí en el auditorio en Tijuana para que compartas con nosotros la mejor lucha libre del mundo. Vengo rápido con esta noticia. WWE, yo creo que puedo llamarlo a esto de la siguiente manera: The Empire Strikes Back. El Imperio contraataca. Este es un fin de semana que Vince no puede dejar que nadie se lo robe. Ayer Triple A hizo un anuncio grande en lo que era la casa de WWE, Madison Square Garden. Pues hoy soltaron la noticia. Kushida, un agente libre que trabajó para New Japan Pro Wrestling por 9 años, conquistando varias veces diferentes campeonatos. Es el agente libre, según las personas que saben de esto, más solicitado, más deseado, más perseguido. WWE acaba de firmarlo, así que Kushida es el hombre que ahora pertenece a WWE. Y de momento muchos felicitaron, otros comenzaron con la parte negativa, van a tratarlo mal, no lo van a cuidar. Miren lo que hicieron con fulano de tal, con Kenta, miren lo que han hecho con Nakamura. Yo siempre creo que usted no tiene en la vida que cometer los mismos errores. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para que WWE vuelva a hacer lo que hacía bien antes, y era crear estrellas. Vamos a ver si Kushida es la arma que utiliza WWE para lo que quieren hacer con el mercado internacional. Recuerden que es mañana con la New Japan Ring of Honor, tienen su G1 Supercard en el Garden. Hoy el Imperio contraatacó señalando la contratación de Kushida. ¡Wow! Brutal, brutal. Recuerda esta noche, 8 de la noche, hora de México, Guillén y Sabinovich en vivo a través de Twitch desde Tijuana y grabando para Space TV nada menos que en Orlando, Lucha Cancún 4. Junio 8, no te lo puedes perder. 10, 15 para las 7 de este domingo, antes de WrestleMania, estaremos presentando el video anunciando cuál será nuestro invitado especial. Como árbitro especial en Lucha Cancún 4, estaré en Concepción, Chile, la última semana de abril, 2 días en el evento Fanatic, que no te lo puedes perder. Y en Puerto Rico, nuestra empresa World Warriors Wrestling pronto anuncia cuándo estaremos presentando nuestros dos primeros especiales en Mega TV de Puerto Rico y en Estados Unidos. Un atanganay, por poquito.